Sí, però, sí, estava a punt de ballar. No, no, era broma. Abans de res, és un plaer ser aquí, en aquest convent de Sant Agustí, en aquesta sala noble, en aquest dia en què tots hem destapat la nostra passió ancestral per l'art sacre. I jo us presentaré el Jayron Rowan, que està aquí, que no ens coneixíem en persona, ens hem presentat, valgui la redundància, fa una estona l'un a l'altre, però que sí que el coneixien al sentit indigestió de la paraula, que vol dir que formem part en nodes diferents i segurament amb incidències diferents d'aquesta xarxa que comentava el Jordi. De manera que ha estat un plaer desvirtualitzar aquesta persona que la vaig llegint, la vaig seguint i la vaig espiant per les xarxes socials i veure que existeix i tot això. El Jayron, com si no tingués prou feina, perquè és investigador cultural, docent, escriu... es va embolicar amb aquesta història, bé, el va embolicar el Jordi, sospitem, i va generar una certa expectativa a les xarxes socials explicant que faria, i llegeixo literalment, una letania cultural acelerada, solemne i con classe. Avui, saps? I llavors dic, estic nerviós, dic, no m'estranya, si dius això. Llavors, remenant una mica el que havia de les xarxes, us faig un flash de referents que tenia al cap i que s'ha estat rellegint o remirant per preparar això. I apareixen noms com Pasolini, la Kelly Moran, el Raymond Williams, i m'han xivat que fins i tot s'inspirava en cançons d'Anna Belén i Víctor Manuel. De manera que suposo que això de la classe anirà d'una altra classe, no de la que podríem pensar. I us deixo amb ell a veure què ens dius. La penúltima intervenció, i gràcies a tothom i gràcies a ell també. Hola. A ver, soy la moderna del pueblo. Es fácil performar la clase. Contradicciones. Aceptar desfase. No es fácil tener clase, tener clase, tener estilo, tener clase y tener privilegios, fracasar como clase. El síndrome del impostor, el síndrome de la impostora, marcadores de clase. Recordar el nombre de la máquina de pelar patatas, orgullo de clase. Tener miedo al fracaso, marcadores de clase. Saber que abajo no hay red, marcadores de clase. Artista pobre, emprendedor, emprendedor pobre, artista pobre. Pavimentar con cultura su progreso pobre. Jugar con sus instituciones, diseñar sus instituciones, el imaginario de la clase media, perder las instituciones, construir muchos Calatravas para escapar de la clase, construir muchos Guggenheims para escapar de la clase. Llevamos 30 años escapando de la clase, somos los curris del desclase. Entrar en una galería con la chupa de cuero, follar con pijos para robarles la clase, follar con pijas para robarles la clase, follar como herramienta redistributiva, follarse la clase. Las industrias culturales como ascensor social. Las industrias creativas como ascensor social. Darte de alta de autónomos como ascensor social. Tener ascensor como ascensor social. Leer mucho como ascensor social. Ser muy listos y muy pobres en un ascensor social. Aquí está Octavio. La clase trabajadora tiene muchos portavoces. Los portavoces no dejan que la clase hable. Aquí no se dan carnes de clase. Mostrar la clase en un debate como quien se saca la polla más grande de la clase. Viajar en business es pensar, ojalá se llamase viajar en primera clase, ser de primera clase. Los nuevos ricos no tienen clase. Aprender la cultura adecuada, la cultura para disimular la clase, saber de música para escapar de la clase, saber de discos para escapar de clase, saber mucho de música y discos para escapar de clase, saber tocar el ukelele, saber mucho de festivales, saber mucho de viajes, no tener clase. Yo vivía en Cas Forastés, vivo en Cas Forastés. Habitar la clase como si fueras un extranjero que trata de simularlo. La eterna decepción como marcador de clase. El miedo a hablar en público como marcador de clase. El mal gusto como marcador de clase. La infelicidad como marcador de clase. La ambición como marcador de clase. Las marcas como marcadores de clase. Decir que te gusta el fútbol para clasarte. ¿Quieres clasarte conmigo? Desayuno con guisantes. Ciudadanos y la clase trabajadora. Yo no voy a votar a Ciudadanos. Podemos y su complejo de clase. Ya no se vota Podemos. El miedo a defraudar. Ser un fraude. Votar sin clase. No poder pagar el piso. Trimestrales de Hacienda. Explicarle a un pobre su pobreza. Explicarle a un pobre su pobreza con palabras sofisticadas. Explicarle a un pobre su pobreza con palabras muy sofisticadas en un taller. Explicarle a un pobre su pobreza con palabras muy sofisticadas en un taller en Berlín. No poder pagar el piso.
Habitar la clase con todas sus contradicciones. Vivir de espalda a la clase. La clase te da acceso a poderes y privilegios. La clase te niega poderes y privilegios. Cantar como un people en los karaokes. Temer que se te suelte la clase. Reírse de Elenia como marcador de clase. Esconderse detrás de Cárdenas para reíros de la clase. La televisión como el juez de clase. Gran parte de nosotros ha hecho carrera a costa de ser clasistas. Yo me dedico a dar clases. Condescendencia de clase. En los barrios quieren cultura popular. Meterse con los turistas que no son de tu clase. Bailar cumbia fuera de clase. Evitar el desfase. El dinero camufla la clase. Trotsky y las orquídeas salvajes. Tener clases llegará a tu casa con palabras nuevas y que se ríen de ti. Tener clases, hablar de feminismo y que tu hermano se ría de ti. El indie como imaginario de clase media aspiracional. El cine de autor como imaginario de clase media aspiracional. La universidad como imaginario de clase media aspiracional. El primer día en la universidad que te hablen de los planetas. Nunca he escuchado un disco de los planetas. Los conciertos de los planetas como sumidero de clase. Mientras discutíamos sobre lo común, se cargaron lo público. Las buenas prácticas como forma de expolio. El machismo institucional como una forma de expolio. La segregación institucional como una forma de expolio. La autogestión como una forma de expolio. Producir espacio y no producir territorio como forma de expolio. Hacernos pasar por empresas para camuflar un poco la clase. Irnos a comer arroz los domingos como marcador de clase. Aprender a disfrutar las vacaciones. Ponerte el pueblo para volver al pueblo. Aprender a jugar a futbolín San Feliu. Pelearme para borrar el pueblo que llevo dentro. El patriarcado me hace pueblo. El patriarcado me hace más pueblo. Reír en los chistes machistas del taxista porque es inmigrante, con descendencia de clase. Para hacer esta muralla, tráigame todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los hijos de los progres que se quisieron desclasar. Somos los precarios que no se lo han querido creer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Las ayudas de la ECID. Viajar por el mundo para venderle la clase. Ponerse la corbata, embajadores de clase. La clase media aspiracional como un fin en sí mismo. Tomar gin tonics como un fin en sí mismo. Sentirnos modernos como un fin en sí mismo. Las capuchas de los cemos como un fin en sí mismo. Sentirte culpable de tu clase como un fin en sí mismo. Trabajar en coworkings como un fin en sí mismo. Exponer los galones de clase como un fin en sí mismo. Bienvenidos a la Bienal del Fracaso. Fracasar por encima de tus posibilidades. Esta es una historia triste. La carrera del desclase. Repartirse sus migajas. Fracasar como clase. Saber que no vales nada. Ser un poco salvaje. Hola, ¿qué hace?